Bienvenidos, gracias a las invitadas, a Carmen Bobiosa, poeta, escritora, estudió en la Ibero, es Novelista. novelista también, Cuentista. cuentista, todoísta, y ella va a ser feminista también. Y ¿qué más, mamá? Guapista, ¿no? Guapista a las tres. No, es un honor para nosotros que estés aquí, Carmen. Elena Poniatowska, escritora, Premio Cervantes. Esta fundación hace 12 años, yo la hice cuando Princeton y Stanford le ofrecen que el archivo comprarlo. Le digo no, el archivo se queda en México y el archivo es de los mexicanos. Este país tiene que guardar su memoria porque un país con memoria es historia. Y hace un país mejor. Y por supuesto, nuestra invitada especial, Claudia Sheinbaum, científica como mi padre, ¿no? Ambientalista, ahora es jefa de gobierno, y es un honor, Claudia, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañar a mi madre en todo esto, desde el 2000, que están acompañándose. Muchísimas gracias. Y gracias a todos y a todas que están aquí. Esta es una casa abierta al diálogo, abierta siempre respetando al uno y a la otra. Muchísimas gracias y sin más, los dejo con la conductora que va a ser Carmen Bobiosa y muchas gracias a las tres por estar aquí. Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? A lo Por mejor eso pregunté. ¿Así estamos bien? ¿Ahora sí me escuchan? Buenas noches. Me presento yo a mí misma de nuevo. Soy Carmen Bobiosa. Soy escritora y soy profesora. En el marco de la celebración de los 90 años de Elena Poniatowska, hoy tengo en suerte entrevistar a dos mujeres que no necesitan presentación. Elena Poniatowska y Claudia Sheinbaum. Vamos a conversar con ellas hoy sobre sus vidas y vamos a intentar recorrer con ellas algunas porciones de sus respectivos caminos. Como esta sesión será sobre todo un diálogo entre y con Elena Poniatowska y Claudia Sheinbaum, hemos llamado a la sesión con dos palabras mágicas: libros y vida. Apelar a los libros parece atinado. Los libros siempre son un diálogo, en el más mínimo caso, entre el autor y su lector. Pero son mucho más. Cuando Elena Poniatowska llegó a México en 42, las mujeres aún no tenían derecho al voto. Fue hasta 55 que el voto femenino se dio en las elecciones presidenciales. Pienso a esa luz en las grandes escritoras mexicanas del siglo XX, cuántas no pudieron votar nunca, en las luchas y en las victorias, aún muy incompletas, del feminismo mexicano. De las luchas, una representante mayor es Elena Poniatowska. De las victorias, tenemos aquí a Claudia Sheinbaum, nuestra jefa de gobierno de la Ciudad de México, enorme ciudad de 16 alcaldías. Me ocurre a veces en el extranjero que dicen, ¿y quién es el alcalde de la Ciudad de México? Digo, no, no, es jefa de gobierno. Elena Poniatowska, como saben ustedes, periodista y escritora, Premio Cervantes, es la indómita por excelencia, es la palabra por el silencio, la docena de veces única, doctora honoris causa en universidades de todo el mundo. Claudia Sheinbaum, doctora en Ingeniería en Energía por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, licenciada en Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, maestra y doctora en Ingeniería en Energía en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y pasó un cuatrienio de su investigación doctoral en el Lawrence Berkeley Natural Laboratory asociado a la Universidad de California en Berkeley.
Elena nació en París y Claudia Sheinbaum nació en la Ciudad de México cuando ya había voto, en 62. Yo nací antes del voto. Bueno, el presidencial ya había regionales, pero yo nací en 54. Soy un año antes del voto. Tenemos entonces aquí a la autora mayor de México, que ha escrito y ha señalado los dolores de México y que encarna el grito de la revuelta. Y es la figura, y tenemos también aquí hoy a la figura más alta del gobierno de esta ciudad, un gobierno obtenido por el voto. Esto en realidad es una reunión excepcional. Muchas gracias, Elena. Gracias, Claudia. Gracias, Fundación Elena Poniatowska. ¡Qué bárbaro! ¡Qué suerte tengo! ¡Ay, qué divina! Claudia y Elena, primero una pregunta a las dos. Tengo muchas preguntas para ustedes, pero vamos a confiar en el tiempo y a dejar también para un espacio para las preguntas que nos envíen por Facebook los que no tuvieron la suerte de estar hoy aquí. Mi primera pregunta es, ¿cuál es el primer libro que recuerdan haber leído de niñas y en qué circunstancias lo leyeron, si acaso se acuerdan? Obviamente, un libro no solo es un libro literario o de ficción, con suerte pudo haber sido el folletito con la vida de un santo, eso me pasó a mí, o un cómico, qué sé yo. Elena. El primer libro que leí, pero fue en el Liceo Franco Mexicano, con una profesora que yo quise muchísimo, y se llamó Platero y yo, el primeritito. Y entonces yo, bueno, en México, cuando llegué, había muchísimos burros y los contábamos. Yo no sé qué ha pasado con los burros, ¿por qué no hay? Y los contábamos mientras íbamos a cualquier paseo. Y amé a los burros como no he amado nunca a ningún novio. Bueno, yo recuerdo dos. Uno, se van a burlar aquí de mí las feministas. Pero recuerdo Mujercitas. Oye, pero me lo dio a leer mi madre. Todas las leímos. Es súper importante. De Luisa Alcott, ¿no? Que, pues en realidad refleja, o lo que recuerdo es que refleja este crecimiento de niña adolescente que es tan difícil para todas las mujeres. Recuerdo también una serie de libros que me regaló mi madre de un investigador privado para niños en aquel entonces. Por cierto, no recuerdo el autor, se llamaba Ted Sventon, detective, en el desierto, en la selva. Esos son los libros que recuerdo. Por supuesto, todos los cuentos que te cuentan de niña, Alicia en el País de las Maravillas. Esos quizá fueron mis primeros libros. Les voy a contar otra historia. Sí, por favor. Carmen Boullosa fue mi maestra de español en la secundaria. Para que vean lo vieja que estoy. No, era muy jovencita. Y el primer día que llegó al salón, nos preguntó, ¿qué libros han leído? Y entonces estaba de moda un libro que era Juan Salvador Gaviota. Que es lindo. Y cuando dijimos el nombre, Carmen dijo, ¡oh, no! Ese es el libro que todos recuerdo. A mí me gustó. A mí no. Y entonces nos hiciste a leer Pedro Páramo. Esa es mi primera experiencia con Carmen. Qué bonito, mil gracias. Bueno, y también ya se vio en mi corazón no tan cálido como el de Elena, que escucha Juan Salvador Gaviota y también muestra su entusiasmo. Un corazón cálido, además de todo lo demás que tiene Elena. Mi segunda pregunta tiene que ver con la infancia. Voy a hacer un poco de desorden en el orden que traía yo. Tiene que ver con la infancia y tiene un poco que ver con lo que ya comentaste, Claudia. Esas narraciones que nos contaban de niñas, cuando éramos niñas, que nos contaban cuentos y que nos contaban historias o historias de la familia o...
¿Quiénes eran, que ustedes recuerden, su narrador oral? Eso suena ahora sí que muy elegante, pero ¿quién les contase historias de niñas? ¿A quién les gustaba más escuchar? ¿Quieres contestar? Qué bonito que me preguntas, porque yo a quien más me encantó escuchar fue a Magdalena Castillo, que venía de Tomatlán, Tomatlán, Puebla, cerca de Zacatlán, un pueblo muy bonito, lleno de manzanas, se llama, Tomatlán de las Manzanas, y todo lo que ella me contaba me emocionaba y a la fecha me emociona mucho. Y además ella me enseñó español, por eso yo nunca he podido decir eso, sino Ciudad y Naiden. Pues yo recuerdo a mi abuela materna. Ella nació en Bulgaria, vino a México en la Segunda Guerra Mundial, o después de la Segunda Guerra Mundial. Ella tiene una historia increíble porque escapó de su casa cuando sus padres venían hacia América a los 16 años y se fugó con mi abuelo. Pero era una mujer hiperculta, hablaba 7 lenguas y era maravillosa contacuentos. Así que pues recuerdo a mi abuela, uno de los cuentos que lo contó innumerables veces, uno que se llamaba 12 princesitas, que no sé si lo recuerdan, que se acostaban en un colchón y tenían que reconocer si había chícharos debajo de colchón. En fin, mi abuela. Qué bonito. Ay, Claudia, muy bonito. Y una pregunta, ¿contaba ella también historias de su familia y las historias del viaje? Hablaba poco de la migración, más bien hablaba del amor que le tenía a mi abuelo. Pero pues fue increíble porque primero llegan mis bisabuelos, mi abuela se queda un tiempo en Bulgaria hasta que finalmente puede salir, entonces no ve por varios años a sus padres. Finalmente pues nace mi madre aquí en México y era una mujer muy simpática, llena de historias, más bien de su familia en efecto, pero también de su familia en México. Mi bisabuela, una mujer como de unos 50, murió cuando yo tenía como 12 años y en fin, recuerdo muy, muy divertida. Les voy a contar una anécdota. Mi abuela ya mayor iba a ir a comprar unas medias al supermercado, me pidió que la acompañara y no se le gustaba burlarse de cualquier cosa. Entonces se subió a una silla de ruedas y le dijo a la persona que atendía, disculpe, ¿no tiene medias? Sí, ¿dónde están? Aquí, en este lugar. Es que fíjese que no tengo una pierna. Y le contó una historia terrible de que no tenía una pierna cuando en efecto no, ella tenía sus dos piernas. Era una mujer muy simpática. O sea, era narración y teatro. Narración y teatro. ¡Qué maravilla de abuela! Yo siempre hablo de la teoría de las abuelas que… Perdón, no se vale que hable yo. Toca hablar a ustedes. Pero no resisto esta, porque ya que sacaste a la abuela, es muy importante el papel que tienen las abuelas, según algunos científicos. Claudia, que a lo mejor no son tan científicos y tú lo sabrás mejor, antropólogos y antropólogos físicos, el cerebro se pudo desarrollar porque la infancia de los humanos se volvió más larga, porque la mujer es la única mamífero que no muere al dejar de tener la edad reproductiva. Y entonces el papel de las abuelas ha permitido, porque las mujeres vivimos más que nuestra edad reproductiva, la infancia se pudo hacer más larga, el cerebro se pudo desarrollar más y la teoría de las abuelas dice que los humanos tenemos lengua y tenemos cultura debido a la figura de las abuelas. Así que esa abuela búlgara me hizo meter la pata porque me había prometido que yo no iba a hablar, solo yo a hacer preguntas.
¿Recuerdan algún libro o una persona clave que en su adolescencia o en su primera juventud les hizo cambiar su visión del mundo? Así, adolescente o muy jovencitas, una persona o un libro, tal vez una película que les hizo cambiar su visión del mundo. Pues yo, pero yo ya no era nada de niña cuando me encontré a, conocí a un diablo, una, de veras el diablo, un sacerdote católico. Yo era scout, era todas esas cosas así muy, y mandaron de Francia a un sacerdote que loquísimo, yo creo que estaba mal, nerviosísimo, inteligentísimo, parecía Rasputín, y yo me creí que era, iba a salvar mi casa, que era un santo, y lo invité a mi casa, y curiosamente a dormir, bueno, a dormir no con mis papás, pero que había un cuarto por ahí, y entonces vino. Y de veras es una historia como de Dostoyevsky, pero como es muy larga, ahorita se las ahorro. No, pero no, sí conocí al diablo con este padre que era francés y se llamaba Montclar, Pierre Montclar, y acabó en París en un asilo para chiflis. Así. ¿Y qué fue lo mejor que te dejó el diablo? Porque de veras que era el diablo, porque era un señor que, bueno, antes de ir a comulgar, todo esto tenía que ver con la iglesia francesa en Bolívar, y antes de ir a decir misa y todo, se echaba sus buenos huevos revueltos y su tocino. Era, no, hacía puras cosas y luego hacía cosas rarísimas, ¿no? No, muy feo. Muy feo. Claudia, ¿tú tendrás alguno? ¿O algún libro o alguna persona? Pues en mi caso, yo crecí en una familia donde a mí de niña me marcó mucho el 68. Yo nací en el 62, o sea que tenía 6 años, soy de junio. Y me marcó mucho el 68 porque mi madre participaba, mi padre también participaba, y de niños pues nos dejaban con mis abuelos paternos por varias semanas. Y después el 2 de octubre del 68, aunque no lo recuerdo como tal, pero realmente representó algo muy importante en mi familia. Entonces yo creo que una de las personas que pues más influyeron en mi vida es Raúl Álvarez Garín. Era amigo de mi madre, un dirigente estudiantil del 68 del Politécnico. De niños íbamos a Lecumberri a visitarlo. Y después, pues leí La noche de Tlatelolco. Y fue muy importante para mí porque esas vivencias que yo tuve de niña, realmente las alcancé a leer y visualizar cuando leí el libro de Elena. Entonces, ese libro fue muy importante para mí. La siguiente pregunta va primero para Claudia. Entraste a estudiar a la Facultad de Ingeniería. De Ciencias. ¿A primero entraste a Ciencias antes que Ingeniería? Estudié, a ver, explica eso, yo quería favor. Estudiar Geología, pero mi hermano había estudiado Física. Y los físicos tienen una terrible cosa que creen que son los más genios de todos y que es la mejor carrera del mundo. Y entonces mi hermano me dijo, ¿cómo vas a ir a estudiar ingeniería? Tienes que estudiar primero física porque tienes que aprender los principios de la física antes de dedicarte a otra cosa. Entonces influyó mucho en mí, otra persona que influyó, aquí que está Marta Acevedo, que estuve con sus hijos en la escuela, fue el maestro Pepe en la escuela Bartolomé Cosío, que nos enseñaba física todos los viernes. Entonces entré a física a la Facultad de Ciencias de la UNAM, ahí estudié física y después me fui a la ingeniería. ¿Y había muchas mujeres? Habíamos, yo creo que en un salón de unos 25, que estudiábamos física general, en primer semestre habíamos 5 o 6 mujeres. En ingeniería menos. ¿Cuántas? No podías pasar por la Facultad de Ingeniería porque era la rechiva.
¿Cuántas? ¿Como cuántas? O sí podías pasar, pero usted aguantaba. Sí. La... Tenías que aguantar. Sí. Tenías que tener la interesa. Perdón, esa, me salté también otra vez en desorden, pero es que me no aguantaba esa pregunta de lo que había sido estar. Yo pensaba que habías entrado primero a ingeniería y lo que había sido llegar a la de la Bartolomé de Cosío, de la escuela nueva de preparatoria, con gente que estaba más en tu mundo, en llegar al mundo de la Facultad de Ingeniería, que yo tengo mi imaginario y me imaginé las rechiflas, pero no me imaginé lo demás y además hice mal mi tarea porque creí que habías llegado ahí directo. Yo estudié en el CCH Sur, el glorioso CCH Sur, así que la mejor escuela, la verdad, maravillosa. Así que de ahí pues entré a la Facultad de Ciencias, pero la Facultad de Ciencias tiene, entonces hoy tiene muchas carreras, ciencias, matemáticas y biología, y en biología había muchas más mujeres, entonces convivíamos con más. Esta es una pregunta para ustedes dos. Ayer murió uno de los grandes poetas de México, Eduardo Lizalde, el Tigre. Y voy a tener un pequeño batallón de preguntitas que van en honor del poeta Lizalde. La primera es el poeta Tigre, ¿les gustan los tigres? ¿Prefieren los jaguares? ¿O de verdad prefieren los gatos? Bueno, prefiero a Eduardo Lizalde porque Eduardo Lizalde fue de veras un poeta que me marcó extraordinario. Yo lo conocí con Enrique González Rojo. Después se distanciaron, pero siempre estaban juntos, los dos altos, los dos hombres muy hermosos. Y una vez le di un aventón a Lizalde y le dije algo, yo creo que ese día estaba como triste, algo pasaba, y volteó y me dijo: Elena, tú no te preocupes, vas a lograr lo que tú te vas a lograr lo que te propones. Y me pareció muy generoso de su parte de preocuparse de una chafireta que le daba un aventón a su casa y que le estaba diciendo que todo me salía de la patada, y que tuvo esa generosidad. Y entonces, a partir de ese momento, empecé a leer a Lizalde y también a González Rojo, a los dos. Que era otro gran poeta también. Sí, los estaban juntos, pegados así. Claudia, ¿tigres? Jaguares. Son de aquí. Claro, jaguares. La siguiente también en honor a Lizalde, y a lo mejor así Elena nos cuenta otra anécdota del poeta. ¿Les gusta leer poesía o prefieren oírla cantada o que alguien se las diga en voz alta? ¿Cómo prefieren su contacto con la poesía? ¿Que venga en una canción, que alguien les diga el poema en voz alta o leerla ustedes en la intimidad? Y si no les gusta leer poemas, como yo soy poeta, pues mejor pasen la pregunta. Tuve el privilegio, muy al principio, cuando me inicié como periodista, de poder entrevistar a Carlos Pellicer. Y tenía una voz extraordinaria, vivía en una casa en Las Lomas. Y entonces él, desde aquel momento hasta cuando le hablaba a su perro, pues era ya un poeta que hablaba, entonces fue una suerte enorme. Así que yo creo que aprendí en ese momento a oír poesía, a oír. Así que incluso Jaime Sabines, que además de guapo era, bueno, un extraordinario poeta, él sí decía su propia poesía de la patada, él la decía mal. Rápido, pero sí era muy... Oír poesía, incluso oír a Rulfo. Rulfo, una vez lo coincidimos en alguna embajada donde lo invitaron, se le acercó una niña y le dijo: maestro, ¿qué siente usted cuando escribe? ¿Qué siente? Y le dijo él todo así,
remordimientos. Así. Así que no había tanta posibilidad de relación así, porque él no hablaba, no le gustaba. Yo digo que sigamos oyendo a Elena. Ay. La siguiente pregunta también en honor a Elizalde. ¿Aprendieron en la escuela algún poema de memoria? Además de los poemas patrios que aprendimos, bueno, en el himno nacional también, y que teníamos que decir algunos poemas, ¿se acuerdan de algún poema que les hicieron aprender de memoria o no? Solo, yo me imagino que en la generación… Pero no sé si lo pueda volver. A ver. No creo que lo pueda volver a decir. Elena, mejor. Pues yo solo me acuerdo de Rubén Darío, que dice, qué alegre y fresca la mañanita. Pero me acuerdo, y la patrona, un cachito, y la patrona bate que bate, me regocija con la ilusión de una gran taza de chocolate que ha de pasarme por el gaznate con las tostadas y el requesón. Mi siguiente pregunta, me voy a volver a cambiar de orden. Perdón, ya me norteé, eso sí que es fatal, ¿no? La que está haciendo las preguntas se nortea porque decidí, no, es que ahora hay que ir a otro lado, pero no, no me voy a ir a otro lado, me voy a ir a Vicente Rojo. Me voy a ir a Vicente Rojo y preguntar si alguna de ustedes dos, yo imagino que también Claudia tuvo algún contacto como jefa de gobierno con él, o me equivocaré, Claudia. Elena. Más bien en el CCH. A ver. Varias veces. Pues fue a presentar. El CCH era un. Bueno, en general la UNAM. Era un espacio de libertad. No sé, supongo que sigue siendo. Aunque no han regresado los alumnos a clases totalmente. Y Vicente Rojo fue una vez al CCH, lo recuerdo bien. Y además, pues nosotros teníamos nuestros círculos de estudio. Entonces, entre otros, leíamos a Vicente Rojo. Había un profesor universitario que hoy está en la UAM, Edur Velasco, que era quien nos llevaba los libros de Vicente Rojo, entre otros. Elena, ¿algo que nos quieras contar de Vicente Rojo? Pero Vicente Rojo, el pintor. El pintor. Ah. Y editor. El editor, bueno, lo conocí súper joven, uh-huh. Antes de que se casara con Albita, uh-huh. Su mujer, que era enojona. Él no era nada, nada enojón, era muy tímido. Y yo creo que aguantaba todas las locuras de Fernando Benítez, que se subía en el escritorio, en el tercer piso del periódico donde trabajábamos, y bailaba, y luego hacía las cosas más crueles que yo he visto en mi vida. Llegó un crítico de arte, cuyo nombre no les voy a decir, pero ese crítico dijo, Fernando, no has publicado mi artículo. Y entonces le contestó así, muy desdeñoso, está en ese cajón. Y abrió el cajón, era H-Steel, metálico, gris. Lo jaló así y luego se acercó a la ventana y echó todo lo que había en ese cajón a la calle. Yo a mí casi me da un ataque al corazón. Me pareció un acto así de una crueldad espantosa. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque era hasta pues no sé, por llamar la atención. Era una forma de crítica literaria. Horrible, sí. Me imagino. Ayer hubiera cumplido 99 años Rosario Castellanos. Y yo sé, Elena, que la conociste. Sé que Claudia y yo tampoco tuve la suerte de conocerla, pero es una figura muy importante. Y pensé que teníamos también un poco el deber sentimental de acordarnos de ella hoy.
sobre todo pensando que estamos en el marco de tus 90 años, o sea, qué temprano se nos fue Rosario. ¿Nos contarías alguna anécdota de Rosario Castellanos? Bueno, Rosario era como una mujer que andaba así por la calle, por la vida, con una flor en la mano, queriendo dársela a alguien, al primero que le sonriera, al primero que la tratara bien. No era nada presumida y tenía un enorme sentido del humor. Ella fue jefa de cultura con el doctor Ignacio Chávez y fue una gran, bueno, era difusión cultural y con Jaime García Terrés y lo hizo espléndidamente, fue extraordinaria. Y cuando la nombraron a Israel, la embajadora a Israel, que porque la oyeron en un extraordinario discurso feminista, la oyó sobre todo María Esther Echeverría y Luis Echeverría, y creo que muy poco tiempo después ya ella salió a Israel. Y su muerte, pues yo creo que es lo más lamentable que nos ha podido suceder, y que no sabemos aún, porque dicen que en un enchufe, ella metió el enchufe y que se electrocutó. Pero en Israel yo creo que son muy buenos técnicos. Yo creo que nosotros quizá en una tlapalería nos podría suceder esto. Pero en Israel, en Tel Aviv, Golda Meir la quiso mucho, la admiró, la mandó traer, la recibimos en el aeropuerto. Luis Echeverría y María Esther, que la querían muchísimo, le hicieron un homenaje. Llovía y todos nos llovía todo por dentro. Es una pérdida. Es una pérdida enorme porque era muy generosa, muy sedada. Ya que puse el desorden en mis preguntas, porque empecé con desorden y voy a seguir con desorden, yo tengo una curiosidad por una tesis que creo que es la primera que escribió Claudia. ¿Qué es esa tesis que tiene que ver con las estufas? Por favor, explícanos de qué trata esa tesis. Porque, ¿cómo analizar el uso de la energía en la estufa rural doméstica? ¿Nos puedes decir en dos palabras? Qué bonito eso. Es muy bonito. Sí. Bueno, yo estudié física, pero por ahí del sexto, séptimo semestre, teníamos un profesor, que por cierto está jubilado en Michoacán, Marco Martínez Negrete. Con él llevamos una clase que se llamaba, pues creo que era energía y medio ambiente justamente. Y con él decidimos que íbamos a pedir un financiamiento a Canadá para ir a trabajar a las comunidades rurales de Michoacán. Y el objetivo era pues llevar tecnologías ecológicas, ecotecnias, a comunidades rurales. En realidad aprendimos mucho más nosotros de las comunidades que lo que nosotros pudimos llevar. Pero entonces hacían unas estufas que hoy se llamaban lorenas, porque eran de lodo y arena. Hoy hay mucho más desarrollo. Y la idea era que en vez de las tres piedras, pues hubiera un cajón que tuviera un espacio para poder poner la leña con una chimenea. De esta manera las mujeres evitaban enfermarse por el humo y se ahorraba leña y por lo tanto tiempo para que las mujeres no destinaran tanto tiempo para recoger la leña. Entonces vivíamos 15 días en la ciudad y 15 días en Cheranástico, que es la comunidad muy cerca de Paracho en Michoacán. Como por 2 años y medio, 3 años estuvimos ahí, nos quedábamos en casa de un maestro rural y entonces yo iba todas las mañanas a 20 casas a medir la leña que se usaba en tres piedras y en una estufa de leña. Y ahí pues comparábamos o comparé cuánto se reducía con la estufa.
pero no era suficiente para una tesis de física, entonces tuve que hacer un estudio termodinámico, estuvo eficiente de leña, así fue la historia. ¿Y qué fue lo más bonito de todo este proceso de investigación? ¿El contacto con las comunidades, como sí, adelantaste, o ver la eficacia del uso de la energía, que a ti te hubiera dado esto un vuelco, una curiosidad, no sé? Pues yo creo que viniendo de… yo viví toda mi vida en la Ciudad de México, entonces, bueno, Marta sabe porque a mi madre siempre le gustaron los huipiles, y entonces desde muy pequeñitos recorrimos todo el país con mi padre y mi madre, pero particularmente con mi madre, que iba a los pueblos a comprar y a conocer las comunidades para tener huipiles. Tiene una colección de huipiles impresionante. De ahí quizá me nació el amor por las comunidades rurales, pero no es lo mismo ir a visitar que vivir un tiempo ahí. Entonces, pues lo que aprendí fue maravilloso, de las mujeres, de las familias, de los niños, de las niñas. Y el miedo a los perros, porque caminar a las 5 de la mañana para ir a medir leña con todos los perros de la comunidad, pues fue bastante complicado. Y ahora volviendo a los libros. Tengo dos preguntas bien diferentes para ustedes dos. Una a lo mejor no es una manera de lectura ejemplar y la otra posiblemente sí es una manera de lectura ejemplar, pero a lo mejor es una manera de lectura ejemplar esa a la que se ha sometido Elena Poniatowska, leyendo como jurado cantidad y cantidad de manuscritos para encontrar en el pajar la joya. ¿Cómo es esa aventura de lectura, Elena? Cuenta, ¿cómo ha sido esto de leer y leer manuscritos? Esa es la pregunta para ti. O sea, son dos maneras de leer que no sé si esta tenga algo de placer o sea muy, muy difícil. ¿Cómo has vivido tú la aventura de pasar por los manuscritos o te pone en contacto con México? Pero mira, solo he leído manuscritos cuando me hacen jurado de un concurso. Uh-huh. Esa es mi pregunta. Y eso sí, y yo sí lo hago ahí con todo cuidado, porque siento hasta el nerviosismo de la persona que fue a dejar su manuscrito y que te lo entrega y que quiere ganar, ¿no? En cada página hay algo, hay un temblor. Entonces sí los leo con mucho cuidado. Pero recuerdo alguna vez que fui jurado con Salvador Elizondo y Jorge López Páez. Y ellos me decían, fíjate que no hemos tenido tiempo de leer, así que lo que tú digas. Eso fue un poco terrible para mí, porque, bueno, habían leído unos un poquito, pero y yo ahí estaba asustadísima con eso. Pero sí he leído a lo largo del tiempo manuscritos, pero lo hago así como la señorita se cante, con muchísima preocupación y una pluma en la mano y así. Lo dejo así siempre. Es muy difícil, es como ser juez y no es bonito. No me gusta ya, ahora ya digo que no, que no. Y Claudia, estudiar ciencias, ¿tú crees que te ha vuelto una lectora diferente? ¿O desde que estabas en el Bartolomé y tenías pasión con el maestro de física y tenías este ojo entrenándose, eso, ¿qué hizo en ti como lectora? ¿De qué manera tú crees que lees distinto? ¿Crees que esto puede ser de alguna manera enriquecedor para los demás lectores? Sí, pensando. Yo pienso que la ciencia al final te hace resolver preguntas. Y al resolver preguntas,
pues te permite generar grandes cuestionamientos. Entonces, pienso yo que estudiar física y también pues el haber estudiado en la Bartolomé, por cierto, ahora estoy pensando que solo hablé del maestro Pepe y no de la maestra Chela. Creo que te enseña una manera en la vida en donde permanentemente te estás cuestionando el por qué, por qué, por qué. No solamente es cuando lees, sino en general la manera en que te acercas pues, a los distintos temas. Creo que es una característica de quienes estudiamos ciencia. ¿Y dónde nació tu vocación? ¿Cómo supiste que querías irte por aquel lado? Yo sé que… El lado oscuro de la luna. El lado oscuro de la luna. También le quiero preguntar a Elena, ¿cómo supo que se quería ir por ese otro lado oscuro de la luna? ¿A qué te refieres por el otro? El otro lado oscuro de la luna es el lado de escribir, de ser ella periodista y escritora. Eso también es el llamado de la vocación que tuvo Elena. A lo mejor dejamos que conteste primero Claudia, ¿o quieres tú contestar? Pero tú dices primero de la vocación científica. Científica. Pues… yo creo que una parte es la influencia de mi madre. Mi madre es bióloga, bioquímica, de ahí vino. Así como el padre de los hijos de Elena, astrónomo, en mi caso pues tuve muchísimo contacto con astrónomos, con físicos. Era con quien convivíamos en la casa. Al mismo tiempo que se hablaba de ciencia, de política y se cantaban canciones de protesta en la casa, pues fueron los grandes ejemplos que yo tuve en casa. Entonces, creo que de ahí, pues, el estudiar física fue algo que me surgió de ahí. Y evidentemente, pues, en la escuela tuve una gran maestra de matemáticas en el CCH y de ahí, pues, el amor por la ciencia surgió. Elena, ¿tú cómo supiste que querías ser periodista y escritora o escritora? ¿Cómo? Que yo nunca supe, nunca fue como un panzazo porque yo quería hacer algo. Yo tuve una educación de convento de monjas de que todo era mi culpa y así. Todo lo que iba bien, pues también era mi culpa, todo era culpa. Porque así te educan en los conventos, bueno, y más en el que estuve, que era el Sagrado Corazón. Entonces, cuando regresé a México, después de tanto rezar, ya vi unos artículos que hacía Bambi, Ana Cecilia Treviño, que era la mujer de Alberto Gironella, un gran, gran pintor, además un ser humano muy adorable. Y entonces fui a Excelsior y resulta que no estaba Bambi porque se había ido de luna de miel con ese gran pintor. Y para un poco molestarla, el director de sociales, que se llama Eduardo Correa, me dijo, sí, tráigame un artículo mañana. Entonces fui y había un cine donde van puras películas de cinema cochon francés, puras películas eróticas, y vi Amalia Rodríguez canta fados portugueses en el Hotel del Prado. Entonces subí y dije que era de parte de Excelsior, ¿te imaginas? Y ya subí, la vi. Y le hice una entrevista. Así me inicié, pero todo fue pura casualidad, pura chiripada. Y ya cuando el director me dijo, bueno, el director de sociales me dijo, tráigame otra cosa mañana, pues ya dije, ¿y ahora qué hago? Pues ¿y así has vivido cuántos años y ahora qué hago? Pues sí, ya tengo 90, ¿te imaginas? Bueno, creo, María Teresa Priego, a quien no le di las gracias al empezar la reunión, hice muy mal al empezar la conversación, creo que ya aprendo esto y veo las preguntas del respetable. Sí, pero por acá circula una pregunta. ¡Ah, fantástico! ¡Viene! ¿Cuál había sido el momento más
bueno, yo traía una aquí en mis notas que no hice, que era si para ellas era importante la felicidad o consideraban que la felicidad era algo menor en la vida, pero me gusta mucho más la pregunta de ustedes. ¿Cuál es? La pregunta de ustedes es, ¿cuál ha sido su momento de mayor felicidad en la vida? Yo todavía tengo otras, también, solo que creí cuando te vi anotando, dije, yo creo que ya llegó la hora de que tengo que abrir esta pantallita. Elena, ¿tu momento de mayor felicidad en la vida? Bueno, es como, es una pregunta, es que yo escribí un cuento que se llama La Felicidad y en realidad es un cuento súper triste. Así que, bueno, convencionalmente uno dice, bueno, el momento en que me enamoré, el momento en que nacieron mis tres hijos. Yo hubiera tenido unos 18, pero pues Guillermo dijo que no tantos. Así que yo no, la felicidad ahorita puede ser también ustedes, que sonríen y que tienen cara de buena gente y de que no nos van a maltratar. Pues a lo mejor suena, pero yo creo que quizá cuando mi hija cumplió un año, que Rodrigo ya tenía 7 años y ella 1, el cumpleaños de un año de Mariana con Rodrigo y la familia, lo recuerdo como un momento de gran felicidad. ¿Y cuando pares no eres tan feliz, la verdad? Eres feliz porque nacen tus hijos, pero la verdad no te la estás pasando muy, muy bien en ese momento. ¿Y qué hicieron esa fiesta de cumpleaños 1? ¿O no fue la fiesta, sino todo el ambiente? Sí, todo el ambiente. Bueno, en ese caso recuerdo que estuvimos en casa de mi padre, estaba la familia, pero fue un momento memorable, lo recuerdo como un momento muy memorable. Un momento de luz, y de alegría. Sí. ¿Otra pregunta de ustedes o va una mía, que está un poco relacionada? María Teresa. Esta es para Claudia. ¿Qué te hizo pensar? Yo qué tuteada, ¿verdad? Qué maleducada. Ay, hablándole a la jefa de gobierno de Tuya desde el principio, ni siquiera le pedí permiso. Terrible. ¿Qué te hizo pensar tan joven en la importancia del tiempo libre para las mujeres? En tu estudio de la estufa, la importancia del tiempo libre para las mujeres o del ahorro del tiempo de trabajo doméstico para las mujeres. Bueno, yo crecí leyendo la revista Femme en mi casa. Pero en ese momento, cuando ves a las mujeres en las comunidades rurales que pues alimentan a sus hijos, hacen la comida muy temprano, van por la leña. En aquella comunidad donde no había agua corriente, había que ir por el agua. Y tú, pues finalmente vives una situación pues de mayores privilegios. Pues en ese momento obviamente piensas en la inequidad, en la desigualdad de las mujeres, pero particularmente de las mujeres que viven en zonas rurales, pues es todavía mayor. Entonces la posibilidad de que una mujer, no solamente en términos del tiempo, sino de lo que significa en términos del trabajo, o sea, del trabajo físico que significa hacer todo eso, pues el poder contribuir a disminuir esa cantidad de trabajo físico y poder dedicárselo pues a lo que ellas quieran, pues fue parte de una reflexión que hice en aquel momento. Esta es una pregunta para las dos. ¿Cuándo se descubrieron feministas?
Ya la lectora desde la infancia de la revista FEM va a estar un poco difícil que recuerde que el instante de la iluminación y con la mamá profesional y esa abuela búlgara, no sé si habría ese momento de descubrimiento de sí misma como feminista. Elena. Pero fíjate que yo fui súper mala feminista, yo creo, hasta… Yo no era… Yo creo que Marta Lamas, que es un ícono para todas nosotras, ¿sí?, que es importantísima, yo creo que influyó mucho, mucho en mi feminismo, pero desde un principio… Desde Hasta No Verte, Jesús Mío, desde esta mujer soldadera, y luego desde Tina Modotti, esa fotógrafa extraordinaria que vino a México, luego Lupe Marín, Lupe Rivera, que tuvo que se casó con Diego Rivera y tenía que estar a la altura de todos esos intelectuales y de todos esos críticos, ¿no?, que rodeaban a Guadalupe y esperaban a ver qué iba a decir, ¿no? Y no era solo que guisara delicioso, sino ella participaba, discutía. Y entonces yo creo que significó un esfuerzo intelectual, un crecer de sí misma, dentro de sí misma, espléndido, ¿no? Y la hizo una mujer que ya no guardaba silencio, que daba su opinión. Y eso, pues, quizá eso tuvo que ver también con finalmente el feminismo en cierto sentido es tomar la palabra, atreverse a decir lo que uno piensa. A veces da un miedo horrible, pero sí. O María Teresa hace cara de pena. Claudia, ¿tú quisieras intentar contestar esa pregunta que te hacen? Pues estaba pensando si es en qué momento te haces feminista o en qué momento te das cuenta que como mujer vives una situación distinta. Y yo creo que yo me di cuenta de eso el primer día que tuve que tomar el transporte público. Y finalmente, pues, tienes miedo en ese momento. ¿De hablar? A mí a los 12 años, no, de subirte al transporte, la verdad. O sea, yo creo que ese es el momento en donde dices, vivo una situación distinta a la que vive mi hermano. Otra pregunta mía, que venía mucho antes, pero que ahora viene en este momento. ¿Se acuerdan de algún libro que estando embarazadas o con el bebé de brazos significase algo importante para ustedes o fuese algo que en ese momento alimentara o colaborara a la experiencia del embarazo, del tener un bebé? ¿Algo, algún libro? ¿Lo recuerdan? ¿Lo tienen presente? ¿Tú? Es que yo estoy recordando que Rodrigo, mi hijo mayor, es hijo del primer matrimonio de mi exmarido. Pero pues lo crié como mi hijo es mi hijo. Entonces yo tengo un embarazo que es Mariana. Y Mariana nació en 1988. En 1988, pues, él fue el año de la corriente democrática. Entonces, yo me recuerdo más bien embarazada de las marchas. Claro. De aquella época. Y el libro aquel del doctor Spock, ¿se llamaba? Uno que era como… ¿Cómo cuidar a tus hijos? Así era, ¿verdad? Lo recuerdo leyendo entre la maestría, las marchas y el embarazo. Y el embarazo.
Llena de vigor. Llena de vigor. Llena sí. de vigor, ¿no? Porque el embarazo tiene esto de que llena de vigor y llena de vida. Elena, ¿te acordarás de algún libro que hayas leído tú embarazada? Pero, es que yo hice algo, fíjate que yo entrevisté en París a una señora que era mala escritora. Bueno, era corrientona, era como de novelotas así de amor. Se llamaba Germaine de Beaumont y la conocí en casa de Charlie Bestigui y fue amabilísimo y me dio así de libros. Y todos los libros a mí no me aportaban nada, nada más eran a qué horas se besaban y a qué horas hacían el amor. Y como una estúpida, mientras esperaba a Mane, mi hijo mayor, en un calor espantoso en Roma, con todas las ventanas abiertas, pues leí muy mal. Leí en vez de leer a Platón, en vez de leer a Sócrates, en vez de leer algo que de veras me alimentara y me hiciera olvidar a las monjas y todo eso. Me eché todas esas novelas y luego me dio, ahora que lo pienso, pues es la verdad y me da mucha vergüenza. No creo que sea de vergüenza. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la obra erótica que más les ha gustado leer y cuál la mejor historia de amor? ¿Se vale el cine o solo tiene que ser de leer? ¿Cine o en libro? ¿Cuál es la obra erótica que más les ha gustado y cuál la mejor historia de amor? A mí me gustan las de aventuras, pero la pregunta no es para mí. Igual, Romeo y Julieta, porque pues sí. sufres pues sí. y además porque finalmente es una obra así extraordinaria, ¿no? Que todos conocen, que sí. todos han leído. Fue lo que dije yo, Romeo y Julieta. ¿Y tú? Romeo y Julieta. Igual. Sí. Es la clásica, ¿no? Para las dos, ¿han vivido alguna injusticia y cómo la han enfrentado? Ay, Elena ha vivido de cerca muchas injusticias y de muchas maneras las ha enfrentado. Porque los libros de Elena son... La historia de la injusticia. Sí, son los dolores de México, las injusticias de México. No solo eso, porque es una autora de muchos registros, pero yo creo que los ha vivido de muy diferente manera. Pero me temo que esta pregunta se refiere a sobre ustedes mismas. ¿Han vivido alguna injusticia infringida contra ustedes mismas y cómo la han enfrentado? Yo ya acabo de hablar. Yo creo que ya me lo vamos a acabar, Elena. Está siendo muy largo para ti. Creo que lo conté en un artículo, injusticia como mujer, si se refieren a eso. Igual CCH Sur, un profesor de, ¿cómo se llamaba? Método experimental. Nos ponía las calificaciones en el cuaderno. Entonces, yo perdí mi mochila, no recuerdo dónde, y pues perdí el cuaderno con las calificaciones. Y el profesor, pues le dije, pues perdí mi cuaderno, ¿qué hago para recuperar las calificaciones? Y me dijo, pues, vente a Acapulco conmigo el fin de semana, si no, pues, tienes NA. Pues, es una injusticia. No, no, eso es muchísimo, que... sí, es más, es una injusticia y tres veces más. Tres veces más. Eso... Por supuesto que lo que hice como buena guerrera del CCH fue contárselo a quien más cerca lo tienes, que eran todas mis compañeras del salón, y... Finalmente logré que me cambiaran de grupo y, por cierto, no logramos que movieran al profesor. Qué feo. Eso es una injusticia, sí. O algo más también. A ver, yo creo que vamos a ir cerrando, María Teresa. ¿Nos das permiso? Felipe, ¿podemos ir cerrando? Es tu casa.
Es la casa de la Fundación Elena Poniatowska, que hemos tenido la suerte que nos haya recibido, pero solamente vamos a una más. Para Claudia, chispas. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando supiste que eras jefa de gobierno? Ah, pues me dio mucho. Es otro momento de felicidad. Realmente es un privilegio. Lo primero, bueno, yo soy una persona que va a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. Entonces, pues fue un momento de gran felicidad, además acompañada pues con el triunfo del 18, que fue creo que una gran felicidad para muchas personas, pero también mucha responsabilidad. Y Elena, ¿qué sentiste el primer momento? ¿Qué? Miedo no me dio. No. Yo pensé ansiedad, tú pensaste miedo, tú pensaste miedo, yo pensé ansiedad, qué peculiar. Elena, ¿tú qué sentiste el primer momento que supiste que tenías el premio Cervantes? Nunca lo creí, no, nunca le entendí al señor que me habló temprano. Me habló en la mañana temprano y yo había mandado un artículo para El País, hasta que el señor se enojó y me dijo, le estoy diciendo que usted ha ganado el premio. Yo creí que había, como había mandado el artículo, que estaba incompleto, que faltaba un párrafo, y todo el tiempo el señor, creo que se llama Donaldo, y todo el tiempo decía, Donaldo, te lo voy a volver a mandar, hasta que se enojó y me dijo, le estoy diciendo por enésima vez que usted ha ganado el premio. Y yo, el Cervantes, entonces ahí sí me senté, me entró mucho frío, muchísimo miedo, como, ay, pues te da un poco de terror, ¿no? Bueno, después de esta preciosa respuesta de Elena, gracias Claudia, gracias Elena, yo creo que vamos a dejar a nuestra festejada de los 90 años irse a descansar, porque esta ha sido una más de largas, intensas sesiones, y les pido para Elena y para Claudia un aplauso. Muchas gracias a las tres por estar aquí, gracias por compartir lo que son, gracias Carmen por preguntar. Aquí traigo un libro que todos los que se sientan en esta mesa firman, y además les traigo la primera edición de el concurso Ventosa Rufat, Elena Poniatowska. Es un concurso de cuento y novela que llevamos en dos ediciones, 1500 participantes desde la Patagonia hasta acá, ¿no? Es un concurso iberoamericano. Ya en julio daremos el premio a la segunda edición y sacaremos la tercera edición del mismo cuento, desde el del mismo concurso. Te lo doy. Gracias. Y aquí te dejo un... Felipe, y también hay que decirles algo a ustedes. Yo estoy segura que si vienen aquí es porque les gusta escribir o leer. Y les quiero decir que no es tan difícil escribir, que se lancen, que escriban en la noche lo que les pasó, lo que piensan, el odio que sintieron por su jefe o el amor que sintieron por una morenaza que pasó allí en la calle. Por favor, háganlo, van a ver. Además, es vaciarse de uno mismo y vaciarse de las horas del día, de veras ayuda. Háganlo. Muchísimas gracias. Sí, un poco lo que me decía Elena, mi madre, me decía, un libro existe cuando está en las manos de un lector. Un libro tiene vida cuando está en las manos de un lector, como cualquier obra de arte. Cuando el otro lo ve, es cuando existe. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta es la casa de todos y todas. Esta es la casa a donde caben todas las voces. Muchísimas gracias por todo. Y desde aquí tenemos que decir algo. Ya basta de este feminicidio que está sucediendo en este país. Basta de todas las muertes que están sucediendo. Hay que querernos como mexicanos, porque un México unido será un mejor México. Muchísimas gracias y buenas noches. Canapés. Hay canapés, canapés.
gracias al gobierno de la ciudad y a Secretaría de Cultura por este apoyo que nos han dado.